nuestro primer largometraje. Siempre trabajamos juntos con todos los que hicimos la película, que es Pablo, el actor. Y bueno, nada, presentamos y por suerte quedamos acá y ahora veremos qué pasa. Todo el mundo te viene a ver, la estrenas en pantalla gigante. Y aparte uno cuando realiza estos largometrajes que son independientes, por ahí ni sabe si la va a estrenar, o sea, ni sabe si lo va a terminar primero. Y después no sabe si lo va a presentar en algún lado, si consigue algún lado para que se estrene, que se vea en cine, que venga toda la gente y lo vea, no tiene precio. Bueno, la experiencia de hacer la película realmente fue muy, muy tedioso. Nos llevó 2 años. Filmamos como podíamos, cuando podíamos. La arrancamos en el 2011, filmamos una parte, abandonamos, juntamos fuerza de vuelta, la grabamos nuevamente, como podíamos, con la plata que conseguíamos, con los recursos que conseguíamos, con lo que teníamos. Y bueno, finalmente después de 2 años la terminamos y fue buenísimo, o sea, más que nada por lo que aprendimos. Superó mis expectativas. Básicamente es una remake de Volver al Futuro, donde la máquina del tiempo es una de la Siam, de las viejas, ya que Robert Zemeckis, viendo los extras, me doy cuenta que su primera idea era hacerlo con una heladera y que no se animó porque decía que los chicos se iban a meter adentro. Bueno, la idea era hacerla bien argentina, la heladera en la película es la heladera de Perón, que le robamos al museo, y es una heladera peronista, básicamente se alimenta de la pasión popular de los argentinos. Y eso es lo que deja, hace que Martin Fox, que es el protagonista, viaje al año 1986. Arranca por la derecha el genio del tipo mundial y deja el tendal y va a tocar para buscar así preparadora. Genio, 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 ta, 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 ta. El protagonista soy yo, me puse Martin Fox por Marty McFly y Michael Fox. Y está el Dr. Marrón, que es Luis Minari, en vez del Dr. Brown. Y bueno, participan más de 47 famosos en la película, entre ellos es Baragli, Pocho la Pantera, hay como un collage de famosos. Conseguirlos la verdad que fue un poco más fácil que la anterior película, ya que en esta yo tenía una carta de presentación de Ricardo Darín hablando sobre más o menos lo que yo hago, que me hice muy amigo ya que trabajó en la película anterior. No bajan la guardia por los obstáculos, sino al contrario, trajo una botella de vino y transpiraba y le temblaban las manos, una cosa muy rara, me conmovió y estuvimos charlando y me explicó qué era lo que quería. Vos sos pelotudo, vas a un amigo, entiendo que soy tu padre, pero en serio que rompas tanto la pelota. No sabes lo que vas a hacer, cosas peligrosas, me cortaba el cable, me montó mi quilombo, bro. ¿El cable? Perdón, a mí qué mierda me importa. Mírate, mira lo que sos. Siempre con la misma ropa, ¿estás ido? ¿Tomaste la medicación? Sí, la tengo arriba en la heladera. Mírame. Y en esta película hay algunos famosos que se ofrecían a actuar, así que me llenó de orgullo. Bueno, las primeras películas, la primera más que nada, se filmó en una semana con una cámara mini DV. La segunda la hicimos con un celular y que se veía HD por lo menos. Y en esta, debido a la repercusión de la anterior, hemos conseguido gratis todos los equipos cinematográficos que una empresa nos prestó para hacerla, y esta es una película realmente de cine, digamos. Bueno, mi nombre es Martín Metricove, soy el director de Adormecidos y bueno, esta es nuestra primera participación en el VARS. La película cuenta la historia de Raúl, que es un tipo común y corriente, como cualquiera de nosotros, que tiene problemas para dormir, entonces decide comprarse una almohada inteligente fabricada con tecnología de la NASA. Vengo a comprar la almohada. La almohada. Ah, la almohada inteligente. Disculpame, estoy un poco disperso. Ahí te la traigo. Fabrica la NASA. ¿La NASA? Sí, hace 40 años que fabrican almohada. Qué bueno. Bueno, esto empieza a generarle algunos problemitas, como que empieza a olvidar algunas cosas y a la vez a tener unas pesadillas un poco complicadas. Y bueno,
parte de la historia es que él es un tipo que está medicado y una de las cosas que olvida es tomar su medicación. Entonces, todo lo que empieza a ocurrir a partir de ahí no sabemos si es que él está enloqueciendo o que realmente lo que él supone es que hay un plan de la NASA por detrás para succionarle su inteligencia, para fabricar naves espaciales que viajan a mayor distancia en menor tiempo. Eso es un poco la historia, pero en realidad vendría a ser una metáfora de nuestra realidad sobre qué tan adormecidos estamos nosotros al ver un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor y que permitimos que pasen. Es un poco, a través del cine de género, tratar de contar un poco nuestra realidad, ¿no? El trabajo fuerte estuvo en postproducción, en todo lo que es la edición. La idea era tratar de hacer un énfasis en lo visual, ¿no? En lo estético, en darle una estética muy particular. La peli es en blanco y negro, pero nosotros utilizamos muchos colores, colores únicos, ¿no? Rojo, amarillo y demás, que fuimos mechando en algunos momentos muy particulares de la peli como para ir acompañando un poco el espiral de locura en el que va cayendo nuestro personaje. Yo escribí el guión y, bueno, dirigí y hice todo el montaje y la edición también. Es fundamental que el espectador pueda identificar el terror con una película argentina y que no solamente cuando hablan de cine argentino piensen que, bueno, va a ser un drama sobre nuestra historia, sobre... O sea, que piensen que, bueno, acá hay gente capacitada y con mucho talento para poder hacer ese tipo de cine.